transportistas que forman este consejo, señoras y señores legisladores, colegas del gobierno federal, muy distinguidos miembros del presidium, estimados panelistas, distinguidos invitados nacionales y extranjeros, amigas y amigos de los medios de comunicación. El señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, me ha pedido transmitirles un saludo cálido y afectuoso por motivo de este segundo foro internacional México, Plataforma Logística de América hacia una política integral de transporte. Con su honrosa representación y conforme a sus instrucciones, felicito a los transportistas de México por su valiosa contribución al desarrollo de la economía, al comercio en particular y a la creación de empleos en nuestro país. Como secretario del RAM, me da mucho gusto reunirme nuevamente con ustedes. La última vez fue cuando Juan Carlos, los directivos de este consejo, tuvieron a bien presentar las conclusiones de su primer foro internacional a fines del año pasado. En aquella ocasión comentábamos la importancia de armonizar lo que ustedes llaman el trinomio competitivo, que es la visión integral y complementaria del transporte, la infraestructura y la logística, indispensables para lograr una participación más extensa y competitiva de México en el comercio global. La integración eficaz de las cadenas productivas y de los servicios representa la posibilidad de atraer inversiones, tecnologías y empresas que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía nacional y con ello al despliegue de oportunidades de empleo y bienestar para la población. En un mundo cada vez más competido, nuestro país afronta el reto de poner al día los instrumentos que le permitan aprovechar su potencial de desarrollo en el presente y también para el futuro. La infraestructura es base fundamental para detonar este desarrollo. Por ello, desde el inicio de su gobierno, el presidente Felipe Calderón se impuso la tarea de dar a la infraestructura el impulso más grande que jamás hubiera recibido en el lapso de un sexenio. Para fortuna de todos, aquel propósito inicial ha rendido buenos frutos. La estrategia ha consistido en garantizar que el territorio nacional quede bien enlazado, con puertos, aeropuertos, caminos, carreteras, libramientos y ferrocarriles eficaces. La complementación de los distintos medios de transporte ha formado parte del mismo.